Pues toca ya el cartucho número 30 de la línea roja y bastante curioso porque está dedicado a Sidney Hunter, una especie de Indiana Jones o algo así. Aunque pues parece ser que también hay protagonizado por otros juegos o protagonistas como puede ser este Jester, que no sé si guarda algo de con el universo de Sidney. Bueno, es así de inicio parece que no. Y bueno, mientras que lo vamos arrancando, pues a ver que sabéis que en el manual siempre lo que es la primera página suele hablar un poco sobre lo que es el cartucho en sí. Y aquí pues nos habla de Collector Vision Games, ¿no? Que son, por lo visto, es este desarrollador independiente que está en activo desde 2008. Y parece que tiene oficinas en varios puntos de Estados Unidos, incluso de Canadá. Y que se dedica a preservar juegos clásicos para audiencias modernas y crear nuevos juegos de plataformas. También ha conseguido, por lo visto, software de Acclaim. Y a ver qué me dice algo más importante por aquí. Me parece que no solo es su idea usar los clásicos antiguos, sino que hacer nuevos juegos de estas compañías antiguas. Y finalmente nos habla de Sidney Hunter, que parece que es de su saga más popular. Y aquí tenemos tres de sus juegos. Que además lo curioso es que por lo visto están en tres plataformas distintas. Y nos añaden esta aventura laberíntica de Jester para añadirle un poco de ingrediente a la mezcla, como bien indica el propio manual. El juego, en la parte del manual, pues ha incluido lo que es un póster. Que el póster en sí de uno de los tres juegos, del Cavern of Death, pero lo curioso es que por la parte de atrás viene un mapa, que es el mapa para otro de los juegos de Sidney Hunter. Luego comprobaré a ver si tiene su utilidad. Vale, pues vamos a ver en este Jester qué es lo que tenemos que hacer. Los controles, ningunos, solo mover a Jester. Pues venga. No tiene que ser entonces muy complicado de entender el juego, si no, pues pasaríamos por las instrucciones, pero por lo visto es una especie de Pac-Man, podríamos decir. Y tenemos que coger las llaves, tengo que cogerlo todo. Esto parece que sí, sirve para matarlo. Uf, cuesta un poco entrar en los sitios. Porque tiene. Si veo, por ejemplo, desde aquí le estoy dando en diagonal arriba a la izquierda, se queda parado en vez de seguir a la izquierda. Tiene que entrar exactamente. Vale, y ahora no sé qué me falta. Ah, vale, que tiene varias pantallas. El fuego parece que es como el tiempo. La espada ya hemos visto que es para eliminar. Ah, vale, y arriba a la derecha, pues por lo visto tenemos lo que es el mapeado, que es donde nos sitúa, ¿no? Sí. Ah, vale, que el efecto todavía duraba. Por matar a los cuatro, no sé por qué me han puesto ahí una doble espada. Lo que más cuesta es eso, meterse por los huecos. Ah, vale, parece que cada matar a todos en cada habitación tiene su, por así decirlo, su ítem. Uy, eso iba a decir, se me estaba agotando la barra y era la de tiempo. La de la izquierda, entonces no sé qué es. La del medio es el efecto de la espada. Y la primera barra de toda de la izquierda, no sé qué puede ser.
Una velita. Vale, pues la primera barra nos mata cuando se acaba. O sea que es como un tiempo total. Por suerte, nos guarda el progreso. Vale, yo creo que la primera barra es igual. Ay, me he equivocado, creía que lo que había cogido era la espada. Yo creo que la primera barra puede ser lo que tardas en coger el objeto que está marcado en el mapa de arriba. Puede ser. En este caso tengo que ir uno a la derecha y otro arriba. Aquí hay fuego. No, ahora me lo ha dado todo. No entiendo. Suerte que ya no hay enemigos. Vale, yo creo que la primera barra simplemente es coger uno de los tesoros. Aquí lo de la mecánica de la antorcha, con lo mal que entra por los agujeros, lo veo un error. Sobre todo si no hay nada, no tiene solución. En teoría, ¿lo tengo ya todo hecho o me falta algo? Le cuesta meterse ahí. Los agujeritos. Claro, que matar a los enemigos hace que pierda mucho tiempo. Supongo que esos objetos serán para el tema de bonus o algo así. Ah, vale, al coger una llave me indica cuál es la que se ha abierto. En este caso es la de arriba del todo. Pero entonces no sé por qué está abierta. Ya me voy a quedar otra vez a oscuras. Yo creo que a la de abajo, abajo izquierda ya no ha ido todavía. Calaveras no van casi a por ti. La verdad es que parece como que siguen su camino. No tienen en cuenta mucho el tuyo, al menos en este primer nivel. Todavía queda, ¿no? Se pone a parpadear bastante antes de lo que toca. Vale, ahora están bastante más rápidas. Última vida. Vale, cada vez que coge una llave te indica cuál es la puerta que se ha abierto.
Bueno, la puerta, el tesoro. En este caso sería arriba a la izquierda. Y lo bueno que tiene es que una vez que matas a las calaveras ya estas mueren. Pero el problema es que ahora van bastante más rápidas. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque al final te acaban chocándose contra ti casi casi cuando llevas la espada. Pero lo malo, cuando no llevas la espada, pues te acorralan más rápidamente. Lo que le veo mejorar es el tema de la antorcha, que pudiera haber otra manera de luego de encender la habitación. Y lo de meterse por los agujeros estos. Le veo un poco complicado. Pero bueno, en líneas generales, pues puede estar bien. No tiene mala pinta, por así decirlo. Pero tiene un par de cosas que yo le lo hubiera cambiado. Vale. Pues nos vamos al Sydney Hunters and the Caverns of Death. Las cavernas de la muerte. De 2017. A ver si nos dice algo importante aquí. Plataforma de un jugador. Explorar los laberintos. Localiza los ítems malvados para abrir las puertas que te están bloqueando. Originalmente fue un juego hecho para la web, para internet. Y para, por lo visto, para varios sistemas de 8 y 16 plataformas de aquí a la una, para una de las versiones más conocidas de 16 bits. Cady nos avisa que nos aseguremos del camino de vuelta. Puesto que parece ser que lo habrá como tiempo. Vale, podemos saltar. Antorcha y tirar un boomerang. Pues a ver qué tal. Vamos a dejar la intro ya que este cartucho, como ya habéis visto, solo consta de 4 juegos, así que se va a hacer bastante corto.
Bueno, pues esa ha sido la intro bastante larga. Ya tiene passwords, eso siempre viene bien. Dificultad normal, el juego de modo original, extra. Y luego el jukebox para probar las músicas. Empezamos con tres vidas y aquí también nos desean buena suerte como en Jester. La caverna de la simplicidad. Supongo que porque esta será muy facilita. Gotita. Tenemos boomerangs infinitos. Parece que sí. Vale, este es el mecanismo que hay que coger y ahora hay que encontrar la salida antes de que nos pille la lava. Esto es lo que nos decía que mejor antes encontrar la salida. Diciendo que la salida no es por donde hemos entrado. ¡Ay! Que eso luego viene hacia mí. Creía que eso simplemente se estrellaba contra el suelo. Nos imaginamos la primera caverna bastante sencillita. Mapa 2. Ya parece que guarda alguna trampita. Ahí, se me olvida que este viene luego. Con el L1. Como veis, podemos usar temporalmente la antorcha, pero entiendo que mientras efectivamente no nos podamos mover. Coge la estatua esa. Aquí tiene pinta de ser la salida. Tirolina, no parece que nos podamos dejar caer hacia abajo. Vale, hay que tener cuidado con los saltos contra el techo. Pues ahora me hará empezar de principio. Menos te puedes saltar esa parte. A jugar un poquito más. Volver a hacer la primera. Y vamos directamente a por calavera. Puesto que no parece que cambie entre partidas. Que le da el boomerang. A esto ya sí que no se puede saltar. Hay que tragárselo una y otra vez.
No va a pensar en el chuletón. Pero aquí sí que podemos grabar ya. Que tener un poquito más de paciencia para eliminar a los enemigos, que total, hasta que no vuelvas a entrar no vuelven a aparecer. Uno te tiene que saber exactamente qué patrones hace. Tirolina esa no está muy bien hecho. Antes no me dejaba pasar de ella y ahora no tiene manera de engancharse. O de paciencia. Paciencia y con passwords se hace más llevadero. Esta de las vidas, cada vez que mueres, que tarde tanto, también puede ser un poco pesada. Ahora sí que hay que volver rapidito. Ranas, parece que decía que era esto. Por aquí, por abajo, por arriba. Aquí hay que poner un diamante. El problema es que creo, por lo que recuerdo también de haberlo visto en vídeos de otra gente, que el juego se hace un poco repetitivo. ¿Qué tengo que hacer con ese? Realmente tendría que hacer algo con... cuando sale el espíritu. Igual tenía que haber cogido antes esto.
No era posible. ¿Puedo tirar agachado? No. Que sea por aquí. Vale, que el personaje se ha agachado un poco. Está bien el juego, por eso creo que está pecando de un poco de repetición. No sé si luego cambiará un poco. Que parece que ha cambiado, pero al final es... No parece que se estén añadiendo muchos elementos nuevos. Y sobre todo esto, la pantalla hasta que tarde tanto. Vale, la liana no puedes usar la antorcha. Tiene su lógica, pero... Eso hace que algunas pantallas... No las conozcas, o sea, casi muerte segura. Por ahí está. Diamante que seguramente necesitaré para antes de bajar por aquí, ¿verdad? Sí. Claro, aquí muchas de las cosas o de la dificultad depende de que no veas a los enemigos. Vuelve a tener importancia el tema de la luz. En este caso, la antorcha sí que es infinita, por así decirlo. Y ahora, ¿por qué se ven más? Ahora sí que se ven los enemigos. Se distinguen mejor. No sé por qué tengo el diamante. Me la he jugado. Pasar de los tesoros. ¿Por qué sale dos veces? Este es el que no sé cómo qué hacer con él. Ah, vale, que hay que darle varias veces. Vale, básicamente lo que hace es retardarte. Juan, qué manera de dar. Pero al final me da él a mí. Bueno, nos podemos hacer una idea del juego. Se estaba haciendo un poco repetitivo, pero bueno, todavía quizá estaba cambiando lo suficiente como para que no se hiciera muy aburrido. Este tiene pinta de toda la pinta de ser de Master System. El objetivo final es conseguir suficientes gemas para abrir la puerta sagrada. Llegar al otro lado de la isla. Curioso, ¿eh? Cuando dice que está hecho para varias plataformas, tal, nunca ponen los nombres. Supongo que es por tema de licencias o algo así. Vale, saltar y saltar escenas. Venga, pues este es bueno que es el mapa con el que viene. A ver si me... Entiendo yo para qué es el mapa y si me sirve de algo, si realmente tiene alguna utilidad. Venga, vamos a dejar de este también la intro.
esta intro más cortita. Eso lo tenemos para saltar. Nos saludan, que no nos quieren hacer daño. Pero nuestra gente está en problemas. Y necesitan de nuestra ayuda. Hemos perdido el acceso a la puerta secreta que lleva a la antigua ciudad maya. ¿Puedes encontrarla? Por supuesto. Pero hoy, creo que no. Parece que son como arenas movedizas. Pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde empiezo yo? Porque en el mapa... esta que viene no me entero. Hay un fuego. Vale, ya sé dónde estoy. Empiezo de donde está la cruz verde. Ah, pues mira que viene el mapa, va a venir. Si me pongo a jugar en serio, este mapa, vea. Lo que pasa es que en el mapa no vienen los diamantes. Eso sí. Ah, vale, que es verdad que tiene un salto que no puedes graduar. Ostras, que no puedo saltar hacia arriba. Me han engañado. Uy, esa serpiente. ¿Y eso qué es? Vale, por ahí no parece que pueda seguir. La puerta secreta parece que está abajo, a la derecha del todo. Mira que bien. Ay, no, hombre, no. Esto por darle a borrar los botones. Por aporrear los botones nada más empezar. Si hay tres dígitos, igual son 100 los diamantes que hay que recoger. No me ha dado a entender que haga falta cogerlos todos, pero si te dice que tienes que coger los suficientes. Demasiado. Ahora vamos por abajo. Ahí no llego, ¿verdad? Y por aquí tampoco voy a llegar. Bueno, supongo que necesitaré algo. Para ser inmune o algo así. La arena movida, la verdad es que es bastante fastidioso. Quiere ir rápido. Uno, dos, y se va al otro. Rojo quiere decir que son 5, vale, por 5. Este tiene buena pinta.
cuanto a nivel jugable, creo que tiene bastante que decir. ¡Ay! Eso sí, dificilillo. Hay que afinar un poco más con los... saber dónde están los saltos y dónde está exactamente el... hasta dónde te quedas... te puedes quedar con el bordillo para poder saltar y... tal. Venga, vamos a jugar una última. O sea que... esta parte del principio siempre la misma. ¿Aquí me puedo entrar? Sí, anda, qué guay. Así vemos rápidamente. Ah, pero por aquí ya he entrado yo. Sí, por aquí he estado yo. Sí. Es un atajo. Por abajo ya fui. Este es el salto que me tiene. Vale. No parece tampoco que haya que ajustar tanto. Ahora por abajo. Vale, son tres. Ahora el del medio. Ahora el primero. A ver, esto mata. Ah, te hace inmune, vale. Si ahora puedo subir es porque antes. Aquí hay algo que antes no podía coger, ¿o qué? Todo es un... que pudiera tener también un salto vertical hacia arriba. ¿Esto es del principio? No. Creo que sí. Hay otro contador para... no sé, algo de calaveras. Ostras, que viene a por mí, ¿en serio? Ah, yo creo que hay que entrar desde el otro lado. Y en el cofre tendré algo. Porque yo esto no lo hago. Ah, sí. Por aquí por donde vengo. Entonces no parece que se pueda hacer nada más. La serpiente está, yo creo que no hace nada. No está ahí para asustarte. Aquí a la izquierda no sé si he llegado a mirar. Sí, de aquí de donde vengo. A ver. ¿Qué nos dice este hombre? Necesito 60 diamantes para pasar. ¿Pasar de aquí? No, pues sí. Anda y me vuelve para arriba. Pues mira, tiene como zonas, entonces entiendo. Que hasta que no te pase esta primera zona, hasta que no cojas los 60 diamantes de esta primera zona, como que no te deja pasar. Pues está bien, está bien. Tiene buena pinta. Y finalmente, Sydney Hunters and the Shrines of Peril. Empieza igual que los otros, que simplemente plataforma de un jugador, explorar. El 2014. No olvides que tiene dos tipos de salto. Efectivamente. Salto alto y salto corto. A lo aún simple. Tema tipo, no sé si, bueno, Atari, acá Atari sería, no sé si ColecoVision o algo así. Y por raro tiene mucha pinta, mucho tipo Pitfall. Calavera mata.
eso también matará. Lo que pasa es que hay muchas pantallas iguales. Pero exactamente iguales, creo. Por si acaso. ¿Saltar junto a la cabeza o qué? A ver si explica algo de eso. Porque vamos, eso sí que me ha dejado totalmente confundido. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Que suene mientras la música. Parece ser que hay que saltar con precisión a donde está la la estatua. Oh, mira, bueno, ya sabemos que Intellivision nos permite lo de reiniciar. Duda saldada. ¿Sobre qué sistema era? Uy, se me quedó cortito. No estaba. Que tiene un componente aleatorio de partida. Cada partida puede cambiar un poco. Ahí, pero eso no me haga sombrero. No me ponga una cosa letal tan cerca de la entrada. Más si tengo tiempo. Si no tuviera tiempo, pues sí que siempre me paro antes de entrar. Bueno, cuestión también de saberlo. Una pequeña paradita tampoco quita mucho tiempo. Eso sí, nunca cometer la locura de entrar saltando. A ver, esto ya por curiosidad, a ver cómo se hace. Cerca, ¿o qué? No. Lo había conseguido. Está difícil, difícil, ¿eh? Supongo que una vez que ya lo controlas, ya sé que te puedes caer con alguna referencia, pero. Parte no lo hubiera hecho yo así ni loco. Creo que esto es lo que más falla del juego. A ver, igual no lo estoy entendiendo. O sea, ¿por qué lo consigo una vez? Si no diría directamente que está roto. Probar con el salto corto. No. Peor todavía. No.
que lo peor es, no sé si es que me estoy pasando, me estoy quedando corto. Una cosa es tener precisión y otra cosa es tener que hacerlo en el píxel exacto. Y que no haya ningún indicio de cuál es el píxel exacto. Veo a alguien que juega esto, que tiene que jugar a esto directamente sin poder probar detalles, sin poder hacer todos los intentos desde aquí directamente, coge el cartucho y lo tira por la ventana. Vale. Lo complicado es el primer salto, pero lo sigo sin entender de dónde ha sido. Si por aquí más o menos. Que esto debería haberse mejorado bastante. Casi una lotería saber de dónde tienes que saltar. Vale, desde ahí. El problema es que no me quedo con la. Con el sitio exacto. Creo que ya sé del sitio más o menos, que es aquí, cuando está alineado lo que es la punta de la baldosa de atrás. Pues no. Por ahí más o menos, pero el límite es un píxel a la derecha, un píxel a la izquierda, y no te lo acepta. Pues eso le quita toda la gracia al juego. O algo se me ha escapado. O eso de tener que ser tan preciso le ha quitado toda la gracia. Mira que lo demás se veía más o menos bien. Se veía jugable. Quizás muchas pantallas repetidas. Pero bueno, entiendo que por limitación. Hubiera el problema de las pantallas repetidas, pero eso de tener que hacer ese salto así a casi a ciegas. A menos que le hubieran dado bastante más margen, pero es que parece que tiene que ser solo hay una posición válida. Pero el tiempo también parece raro, porque que no se reset, no te lo vuelven a rellenar en cada pantalla, sino cada dos o tres pantallas. No tiene para agacharse, ¿no? Ah, sí, tiene para agacharse. Vale. Lo del salto pequeño, por ahora no tiene ningún sentido. Y aquí estamos otra vez. Esa es la parte esta de esta pantalla del templo, un suspenso directamente a los que lo pensaron, o algo se me ha pasado, de que pueda ser de otra manera, que no dependa tanto de la suerte o de saber exactamente el píxel donde tengas que ponerte. Pues bueno, como valoraciones finales, lo dicho, un cartucho solo de 4 juegos, quizás es ahí donde más se le critica, porque los juegos en sí, a excepción del último, creo que tienen bastante gracia. Este primer Jester, pues sí que creo que mejoraría bastante el tema de cómo se comporta el muñeco con las esquinas, ¿no? Para poder entrar, porque ya hemos visto que esos agujeros para poder entrar es prácticamente del tamaño de nuestro personaje. Entonces poder entrar por ahí se dificulta bastante con el hecho de que si estás usando diagonales, no, por así decirlo, no resbala con la esquina y acaba por meterse por el hueco. Y si encima a eso le ponemos el inconveniente de que tienes que tener continuamente o estar muy atento a lo de la antorcha para que puedas ver,
pues se vuelve muchísimo más complicado, ¿no? El tener que entrar por esos huecos encima totalmente a oscuras, pues se vuelve la verdad que una dificultad añadida que rompe casi el juego, ¿no? O al menos se vuelve bastante incomprensible esa subida de dificultad. El Cavern of Death, la verdad es que me ha gustado, más a nivel gráfico creo que está bastante bien. Habría que ver cómo progresa en cuanto a variedad, que me suena de esto haberlo visto en vídeos de Kira o de Higgs, ¿no? Que se repite bastante lo que son luego los niveles de las fases. Las cavernas son sí que van cambiando, pero que realmente a efectos prácticos son como que tiene varias pantallas y que las vas simplemente, por así decirlo, barajando, pero que al final te vas habituando al mismo tipo de mapeado, y eso encima juega en tu contra, ¿no? Porque entiendo que en cada fase del laberinto o las pantallas por las que tienes que ir son distintas o son un camino distinto, y claro, eso, al final estar pasando por cavernas que son muy parecidas, pues al final la verdad es que te voy a llevar loco saber por dónde está el camino por el que tienes que ir. Y este, el Secret Tribe, la verdad es que es quizás el que más me ha gustado hasta ahora, sobre todo por ese concepto de tener que te dan el mapa y que como que tengas que ir por distintas zonas, ¿no? Como subir y bajar, y poder mirar aquí el mapa y poder ir tú mismo añadiendo indicando dónde están los diamantes que tienes y que incluso no, que parece ser que para pasar a distintas zonas como que tienes que tener un máximo de diamantes y así ya te van guiando un poco, ¿no? Para que si ya estás casi al final del todo, a la parte inferior, luego no te des cuenta que te falten dos o tres diamantes que están arriba del todo y tengas que volver para atrás. Y este último, el Shrines of Peril, la verdad que para mí es el peor, creo. Y simplemente por el detalle del templo. Lo dicho, no sé si es que hay otra manera aquí. Lo único que dice es que seas muy preciso, pero no me da a entender que haya que hacer algo más. Dice que por un lado que evites a las arañas venenosas, que eso es fácil, y que luego saltes encima de la estatua de manera muy precisa, pero que se ve que no, que hay muchas de las muertes que he tenido es realmente he llegado a la estatua. Puede ser que no haya llegado justo al píxel, ¿no? Pero que se ha quedado un píxel abajo o pasarse un píxel hacia adelante, que eso creo que al final lo que hace es que el juego tenga una valoración bastante negativa en el que lo hayan tenido que hacer, que el salto tenga que ser tan ajustado y que prácticamente tenga que ser desde un punto en concreto, que luego a mí al menos la referencia tampoco me queda muy clara. Supongo que intentándolo y fijándose uno, pues al final puede quedarse, ¿no? Que exactamente tener el sprite en este lado y desde ahí saltar o algo así. Pero pues, no sé, la verdad es que no sé por qué esa parte la han hecho así, porque todo lo demás tenía buena pinta, así que al principio era demasiado fácil, que simplemente era saltar las serpientes, pero luego conforme van saliendo las águilas, sí que el juego se le dota ya de una dificultad normal, ya divertida, el tener que ir esquivando también las águilas mientras que va saltando. Pero lo del templo, lo he dicho, no entiendo por qué se le ha añadido esa dificultad. Entonces, en cuanto a valoraciones finales, sobre todo del cartucho, pues está ahí la duda, ¿no? De si realmente vale lo que vale o si es una buena recomendación. Sobre todo porque son juegos muy parecidos. Y una de las características de Evercade, sobre todo lo que suele ser bastante las colecciones, es que haya bastante variedad para que al menos te guste tipo de juegos. A mí me gustan mucho los juegos de tipo de plataformas, de habilidad, de hacer saltos precisos, como son estos. Entonces, claro, para mí quizás sí que merezca la pena este cartucho. Para otros que no le guste este tipo de juegos, pues puede ser que no le guste, lo hecho, sobre todo porque además pocos juegos y la calidad del último, o se me ha escapado algo o está por debajo de lo que debería ser. Y el primero, el Jester, pues estás ahí rozando. O sea que realmente juegos así que para mí que merece la pena quizás son los dos del medio. Y claro, por dos juegos normalillos, que tampoco son grandes juegos como podrían ser lo que están en los cartuchos duales, pues quizás con eso hace que lo que es la valoración media del cartucho pues puede ser que quede un poco por debajo de lo que sería un aprobado
y que quizás su recomendación pues solo sería a los que les guste bastante este tipo de juegos, ¿no? Que a un jugador normal puede ser que no le termine de llamar estos cuatro juegos o solo uno de ellos. Pero bueno, dado que es parte de la línea roja de Evercade, pues es una opción que tenemos ahí. Lo he dicho, a mí los dos del centro sí que me han parecido buena opción, sobre todo porque el de Caverns of Death tiene passwords, entonces así no se hace complicado el poder ir progresando. Y el Secret Tribe tiene pinta de ser estos juegos que muy de la época clásica, en que conforme lo vas jugando cada vez vas conociendo el mapeado mejor de memoria y cada vez te vas a ir divirtiendo más porque te vas a ir avanzando. No sé si tendrá alguna zona más adelante que se vuelva injusta, que haga que romper el juego como teníamos con el templo de Signs of Pelix. Espero que no, porque es de hecho el que más me está llamando para jugarlo ya en serio, este Secret Tribe. Pues nada, pues hasta aquí este Sydney Hunter Collection, y ya el siguiente cartucho de la línea roja pues sería el 31. Venga, hasta otra.